Estamos reunidos en el patio interior del castillo de Albalá de Soréis, hoy 17 de junio de 2023. A las 11 de la mañana, la mayoría absoluta de los miembros electos de este ayuntamiento, que resultan ser los 11 ediles que han de formar la corporación, a fin de proceder a la constitución del ayuntamiento de Albalá de Soréis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 19 de junio, y el artículo 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los cuales literalmente dicen así: las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo caso se constituirá el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretaria la que lo sea de la corporación. La mesa comprobará las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los miembros electos con base a las certificaciones que al ayuntamiento ha remitido la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurre la mayoría de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuese el número de concejales presentes. Si por cualquier circunstancia no pudiese constituirse la corporación, procederá a la constitución de una comisión gestora en los términos previstos en la legislación electoral general. Con carácter previo a la constitución del ayuntamiento, doy cuenta a los reunidos del cumplimiento por esta secretaría de lo dispuesto en el artículo 36.2 del ROF, cuyo texto literal dice así: los secretarios interventores tomarán las medidas precisas para que el día de la constitución de las nuevas corporaciones locales se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico valores propios de la corporación depositados en la caja municipal o entidades bancarias, así como la documentación relativa al inventario de patrimonio de sus organismos autónomos. Comprobada la existencia del quórum necesario para la válida constitución del ayuntamiento, se va a proceder al inicio de las actuaciones pertinentes procediendo a la formación de la mesa de edad. La mesa de edad estará integrada por el concejal electo de mayor edad, don José de Celda Ramón, y la de menor edad, doña Sara Moreno Rodríguez, presentes en este acto según resulta de la acreditación de su personalidad y fecha de nacimiento ante esta secretaría de la corporación, que lo es también de la mesa. ¿Pasáis a presidir la sesión? Se declara constituida la mesa de edad, procediéndose seguidamente con la regla de la ley. Se van a comprobar seguidamente, como marca la ley, las credenciales presentadas acreditativas de la personalidad de los electos en base a las certificaciones que al Ayuntamiento se han remitido a través de la Junta Electoral de Zona. Igualmente, se va a proceder a comprobar el cumplimiento por parte de los elegidos de aquellas otras obligaciones establecidas por el artículo 75 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del régimen electoral general. En este momento se procede al acto de juramento o promesa de concejales. Una vez se han contestado las credenciales de certificación de la Junta Electoral de
de zona y se ha comprobado el cumplimiento de todas las obligaciones exigibles a los concejales electos antes de su toma de posesión, todo lo cual resulta ajustado a ley y conforme. Procede, por tanto, a realizar las actuaciones necesarias para constituir el Ayuntamiento de Albalá de Soreis. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes. Para la toma de posesión se utilizará la fórmula de juramento promesa recogida en el Real Decreto 707/79 del 5 de abril, que constituye que cada concejal electo pronuncie la citada fórmula ante un ejemplar de la Constitución a medida que se vaya nombrando por la señora secretaria. Doña Alcalá Boyas Lorena. Jure per la meva consciència i el meu honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar el que es disposa en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. José Celda Ramón. Juro por mi conciencia y honor y cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como respetar lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Chicano Jimeno Inmaculada Soraya. Jure per la meva consciència i el meu honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat amb ell i guardar, fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar el que es disposa en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Claramunt Ruiz Nicolau Josep. Promet per la meva consciència i el meu honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, País Valencià, perquè així no m'ha d'anar a dir. Igualment promet treballar perquè el valencià ocupi el lloc que li pertoca en tots els àmbits per tal de garantir els drets lingüístics i identitaris del nostre poble. Jimeno Tamarit Marisa. Promet complir fidelment les obligacions en el càrrec amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat i de la nostra Comunitat Valenciana, País Valencià, perquè així ho mana la llei. Igualment, promet treballar perquè el valencià ocupi el lloc que li pertoca en tots els àmbits, per tal de garantir els drets lingüístics i identitaris del nostre poble. González Muñoz Javier. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey, así como guardar y hacer guardar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía como norma fundamental del Estado y de la Comunidad Valenciana. Grande Roig Vicent. Promet complir fidelment
les obligacions en el meu càrrec amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat i de la nostra comunitat valenciana, País Valencià. Perquè així ho demana la llei. Igualment, promet treballar perquè el valencià ocupi el lloc que li pertoca en tots els àmbits per tal de garantir els drets lingüístics i identitaris del nostre país. Moreno Rodríguez, Sara. Promet complir fidelment les obligacions en el càrrec, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia, com a normes fonamentals de l'Estat i del nostre País Valencià, perquè així ho demana la llei, ho mana la llei. Igualment promet treballar perquè el valencià ocupi el lloc que li pertoca en tots els àmbits, per tal de garantir els nostres els drets lingüístics i identitaris del nostre poble. Moyá Largo, Raúl. Juro con mi conciencia y mi honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como respetar lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Vázquez Tamarit, Inmaculada. Amb lealtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar el que es disposa en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. I ha sigut un fallo, però Ruiz Vázquez. Juan. Sí, però... Espero que la nova consciència i el nou honor complir fidelment les obligacions de càrrec de regidor, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar el que disposa en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Gràcies. Una vez constituido el ayuntamiento, se va a proceder a la elección del alcalde. Pero previamente la secretaria dará lectura al artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Federal. El artículo 196 dice, en la misma sesión de constitución de la corporación, se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. El sistema normal de adopción de acuerdos en la corporación es el ordinario a mano alzada, según el artículo 46.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 102 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. No obstante, tal y como dispone el artículo 102 mencionado, se puede elegir al alcalde mediante votación nominal o secreta. Y para elegir u optar entre ambos sistemas, se requerirá la solicitud de algún grupo en este sentido y será aprobada por el Pleno por mayoría absoluta de miembros en votación ordinaria.
Determinado el sistema de votación, se procede a abrir un plazo para la presentación ordinaria de candidaturas a la elección de alcalde, de conformidad con lo establecido del artículo 126.a de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, pudiendo ser candidatos los concejales que encabecen las correspondientes listas y que resultan ser don Javier González Muñoz, por el Partido Popular, don Nicolau Josep Ruiz, por Compromís, Claramunt Ruiz, perdón, por Compromís, y doña Lorena Alcalá Goyás, por el PSOE. De entre los que puedan ser candidatos, que levanten la mano quienes opten a la elección. Quedan proclamados candidatos a la elección de alcalde los señores don Javier González Muñoz y don Nicolau Josep Claramunt Ruiz. Tiene 6 votos a favor y Javier González Muñoz 5 votos a favor. Una vez que se ha realizado la votación, se comprueba el voto recibido por cada candidato y el número de los asistentes. Queda proclamado alcalde el concejal que ha obtenido la mayoría absoluta de los votos, 6 votos. Don Nicolau Josep Claramunt Ruiz. Guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
muchas gracias a todos y todos. Ahora repartiremos ahora los insignes. Señores, señoras concejales, autoridades, señora secretaria de la corporación, vecinas y vecinos de Albalá de Soréis. En primer lugar, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos mis vecinos y especialmente a los que depositaron la confianza en mi persona y en la de mi equipo, eligiendo y votando la candidatura del Partido Popular. El Partido Popular fue ampliamente el partido más votado. Mis compañeros y yo hemos sido la opción que han elegido libre, democrática y mayoritariamente los vecinos, demandando un cambio de gobierno, por lo que estoy muy agradecido a todos. Pero los partidos que han perdido las elecciones no han aceptado esta derrota y se han tenido que unir para impedir que gobierne el equipo que realmente ha elegido el pueblo. Los albalatans, después de la experiencia de 8 años de gobierno del tándem PSOE-Compromís, ha lanzado un mensaje bien claro que parece que no habéis entendido, que es que los vecinos no queremos un gobierno PSOE-Compromís de nuevo. Y lo que habéis perdido democráticamente las urnas, lo habéis arreglado por interés personal en los despachos, sin respetar la voluntad de un pueblo, desde el sectarismo, con cordones sanitarios y recordando viejos tiempos en los que los alcaldes eran elegidos y nombrados desde algún despacho. Desde el 28 de mayo he solicitado reunirme con el Partido Socialista y con Compromís, como partido ganador. Si bien Compromís sí me atendió, el Partido Socialista se ha negado a sentarse a hablar conmigo, desde Yolanda hasta Lorena o Raúl, ninguno. Tan solo he podido cruzarme palabras con ellos, acorralándolos por la calle o una llamada rápida de teléfono. Dijo Yolanda que Compromís le había hecho la vida imposible, que la gestión de gobierno se había vuelto un infierno y que no iba a pactar en la vida con Compromís otra vez. Ya habéis visto, un equipo de gobierno que se hacía auto-oposición y que por todo esto no iba a volver a pactar con ellos. Lo mismo anunció Raúl, hoy el número 2. Si voy a la lista del PSOE, es con la condición de que Compromís no pacte con nosotros. Esa es mi condición para yo estar en la lista del PSOE como independiente. No está viendo hoy, aquí están los dos. Ni ha empezado la legislatura y el PSOE está demostrando que no tienen palabra, que son unos mentirosos, que han mentido a sus votantes, a sus vecinos y que ni tampoco respetan la decisión del pueblo. A sabiendas que el... Por favor, ¿me permiten acabar mi discurso? Por favor.
a sabiendas que el pueblo les ha dicho no, utiliza los cauces legales para estar ahí gobernando a la fuerza. Si hace falta, con tal de tocar el poder, morir matando. Y no es una metáfora esto, no. Es una realidad. El pacto... Aquí ya se está insultando. Por favor. Por favor. Si tú no te respetas, no te van a respetar. Y no es una metáfora lo de morir matando. Es una realidad. El pacto lo firmaron ayer viernes y tuvo que intervenir hasta la policía. Tuvo que intervenir ayer hasta la policía. Compromís escondido en este ayuntamiento. Y el PSOE dando golpes en la puerta. Tuvo que intervenir hasta la policía. Esto fue ayer. Esto ocurrió ayer. 12 horas más tarde, aquí está. Sonriendo con tal de tocar poder, aunque sea el partido que menos ha votado a la gente y que más votos ha tenido. ¡Qué bochorno! Yo, personalmente, en los escasos minutos que pude hablar por teléfono con Raúl, después de mi insistencia y esperando que me devolviera la llamada, le dije que estaba dispuesto a hablar de todo, que si bien su ilusión era de ser concejal de deportes y él pensaba que efectivamente que iba a ser mejor que nosotros en esa concejalía, o por un ejemplo, le dije que estaba dispuesto a ceder dicha concejalía, que todo lo que fuera a trabajar por el pueblo iba a facilitar las cosas. Él me dijo que no está bien visto que PSOE y PP trabajen juntos. Yo les contesté que las elecciones somos partidos políticos, pero ahora somos personas y concejales al servicio del pueblo. Los colores se quedaron el 28 de mayo en las urnas. Y a ti, Nicolau, te voy a dar las gracias por atender mi petición de reunión y por respeto institucional y como demócrata, te voy a felicitar por tu reciente nombramiento como alcalde. Pero no sin antes recordarte que ostentas el triste récord de haber sido alcalde sin el respaldo de tus vecinos, de haber gobernado y no haberte sabido ganar la confianza de un pueblo y de imponerte sin respetar la voluntad de las urnas. Yo sería incapaz de coger la vara de mando y sonreír sabiendo que... Incluso te ha votado menos gente estas elecciones que en 2019, aun siendo alcalde, que era difícil eso. Y que las has perdido y que no has respetado lo que han pedido los vecinos en las urnas y que habéis repartido el equipo de gobierno en los despachos. La ambición y lucha por el reparto de poder de PSOE y Compromís me recuerda al reparto de África en el emperialismo por parte de las potencias. Esto me gusta realmente distinto. Lo de hoy es un pacto partidista que no mira los intereses del pueblo, sino de vuestros intereses personales. Albalá. Menuda chapa. Si me dejáis continuar, por favor. Albalá hoy pierde una enorme oportunidad de crecimiento. Pierde una gran oportunidad porque el gobierno del Partido Popular es el que ha ganado la Generalitat. Y ya sabéis, para ser claros, que cuando en un pueblo está el mismo partido que en la Generalitat, se nos escucha mejor y la señora Albalá, con un gobierno del Partido Popular, llega más. Bueno, pues ya estáis viendo la cordura de compromiso. Y PSOE, no me deja ni hablar. Es el favor. El 28 de mayo somos personas. Y como decía nuestro lema de campaña, Albalá va de personas, no de colores. Muchas gracias. Muchísimo. Y entiendo por qué
de los políticos y las políticas de este tipo. Y lo entiendo perfectamente, porque me da vergüenza cuando la gente habla y no me quiero incluir en ese grupo. No quiero incluirme. Pero está visto que sí, y que esto es un rollo de vendetas personales y de no mirar por el pueblo. Yo sí que tengo la intención de mirar por el pueblo. La otra, tú no sabes. No lo sé. No es así. Le he cogido el teléfono cada vez que me ha llamado, le he atendido perfectamente, mi compañero también, y creo que este trato no es justo, para nada. Y me va a... Primer de tot, agrair la participació obtinguda a les passades eleccions del 28 de maig. També, com no, agrair la confiança que el poble ha mostrat al Compromís perquè avui continuem lluitant per les necessitats de totes les persones. Farem que estigueu orgullosos de la vostra decisió. Moltes gràcies als regidors i regidores que han estat part de la corporació i al seu treball dedicat a la millora del poble. José Rafael Tamariz Sotomayor, Ana Muñoz Orts, Txelo Palomares Huguet, Pablo Espinosa Alcobendas, Yolanda Sánchez Herrero i una especial menció als nostres companys, Xavi Vázquez Torres i Sonia Clemente Biot. Amb la vostra dedicació heu deixat el nivell molt alt. A nivell personal sou un referent. A nivell municipal, el balanç serà millor de conservar i trobar vosaltres. Eternament gràcies. Una etapa acaba i una altra comença. L'enhorabona a les persones que entrem a aquesta legislatura. Per a mi serà un honor treballar amb vosaltres per millorar el nostre estimat poble i la vida dels nostres veïns i veïnes, perquè són molts els projectes que estan en procés i també els que encara estan per vindre encara a la nova legislatura. No vull acabar sense donar valor a tot allò que s'ha aconseguit aquests 8 anys. Fruit d'hores i hores de feina, mals de caps i paperassa, però també d'il·lusió, projectes de futur i gent compromesa amb el Balad. Avui tenim un poble cultural, un poble referent a nivell autonòmic i nacional. Un poble divers i actiu, però per damunt de tot tenim un poble viu. Per tot això i més, treballarem amb valentia per tot el que importa. Moltes gràcies. Bé, no vaig a contestar-te, Javi. No, no val la pena contestar-te. Avui no era dia per a aquestes coses. Només te diré una cosa, i en això quedarà tot dit. No t'has recordat ni dels teus companys que acaben amb la legislatura. Bon dia a totes i tots. Encetem la 12a legislatura democràtica al nostre Ajuntament, en la que tindré l'immens honor i la gran responsabilitat de representar el nostre municipi i de representar-vos a totes i tots. El passat 28 de maig el poble va parlar i ho va fer amb una alta participació, fet que ens honra com a poble. Fruit d'aquell dia, avui es constitueix esta corporació i també es conforma un nou equip de govern fort, estable i cohesionat. Esta nova legislatura ve marcada per un gran canvi en els membres de la corporació, com podeu veure. Per tant, ara m'agradaria recordar les regidores i regidors que van estar en l'anterior legislatura i que avui ja no formen part d'esta corporació. Pense que és just reconèixer i agrair el seu treball durant aquests anys per al nostre poble. I començaré per el senyor Pérez
José Rafael Tabariz Sotomayor, que si no me engaño que estuvieron parlant l'altre dia, portava vostè set legislatures en l'Ajuntament, per tant, 28 anys treballant per al nostre poble, treballant des de l'equip de govern i també 6 anys com a alcalde del nostre poble. Així que, senyor José... Set. Així que, senyor José Rafa Tamariz Sotomayor, senyor alcalde, enhorabona i moltes gràcies. Que a esta regidora, esta última legislatura que acaba, una etapa per a, i acaba per atendre un projecte personal de vida. Anna, gràcies per la teua dedicació i jo crec que és probable que en el futur tornem a veure'ns o tornes a esta casa. Gràcies. Ha estat regidora durant 8 anys, primer tinent d'alcalde, membre d'un equip de govern que ha transformat i millorat Albalat i impulsora dels projectes que integren Albalat Activa. Tot una referència en la gestió de les polítiques d'igualtat i serveis socials. Gràcies, senyora Yolanda, per la teua dedicació i treball per les persones d'Albalat dels Sorells. Txelo Palomares Huguet ha sigut regidora durant 8 anys, va ser regidora també la legislatura del 2007 fins al 2011 i esta última legislatura en la que ha gestionat sanitat, participació i transparència. Gràcies, Txelo, pel teu treball. Entrar com a regidora en la legislatura passada, concretament a principi del gener de 2019 i porta treballant des d'aleshores en la gestió de festes, joventut i urbanisme. Gràcies per la teua feina i dedicació i, per cert, enhorabona per el premi que t'han concedit fa poquet per el teu currículum acadèmic. Xavi Vázquez, que ha sigut regidor d'aquest Ajuntament durant 12 anys en la legislatura de 2007, igual que Txelo, fins a 2011 també, i en aquestes dues últimes legislatures formant part de l'equip de govern encarregant-se de la gestió d'esports, transparència i participació, en les que s'ha aconseguit crear el Consell de l'Esport, entitat que vetllarà per la gestió i promoció de l'esport al nostre poble. Gràcies, Xavi, per els anys de dedicació i per el treball al nostre poble. Senyora Sònia Clement Rubió ha sigut regidora durant 8 anys, aquests últims 8 anys, i ha format part de l'equip de govern, portaveu del grup Compromís i que ha fet que Albalat siga un referent al nostre país en transició energètica amb els projectes Albalat 00. També ha gestionat l'àrea de comerç en la que s'han fet més accions que mai per a fomentar el comerç local. Gràcies, Sònia, pel teu treball i dedicació. Als demés membres regidors que continuen, donar-vos també l'enhorabona per continuar treballant per el nostre poble i també donar-li l'enhorabona i benvinguda als regidors i regidores que entren a formar part de la nova corporació. Vicent, Sara, Lorena, Raül, Immaculada i Soraya. Enhorabona per ser regidors i regidors. Agraïm la feina de l'equip de govern de l'anterior legislatura. Amb la nostra feina hem millorat molt el nostre poble i la vida de les persones que vivim i treballem en ell. Gràcies a la meva família, Raquel, Laia Colau, mamà, papà, Xavi, gràcies per la paciència que teniu. Disculpeu els dies que arribi a casa enfadat, val? Perquè no sé que no teniu cap culpa. Disculpeu aquests dies perquè la meva decisió d'entrar a millorar la vida de les persones d'Albalat té aquests moments. Així que moltes gràcies per estar ahí, per recolzar-me.
Y... disculpen també que per la meva decisió d'intentar millorar la vida de les persones hagin dit mentires contra nosaltres. Disculpeu això també. Mentires que no podeu fer. Mentires de qui no té argument. És a més avui així. Mentires que no són política, sinó xoc brut. I que deixen en evidència les persones que hi ha darrere de qui les diuen. Colau i Laia, no vaig a deixar que ningú taque el nom de la nostra família. Hem passat una legislatura molt complicada. La pandèmia ha marcat a totes i tots i el que ha quedat després amb la crisi de preus també està sent difícil. Però malgrat això hem pogut treballar i aconseguir moltes millores per al nostre municipi. Durant aquests 8 anys sempre hem treballat pensant més enllà de cada legislatura. De fet, en aquesta legislatura que entrem ja tenim programades moltes coses que milloraran la vida de totes i tots. En aquesta legislatura canviarem la gespa del poliesportiu, del camp de futbol. Inaugurarem el nou espai escorxador. Construirem un centre de dia i exigirem a la conselleria que siga de gestió pública i gratuïta. Iniciarem les obres de l'espai major per a les persones jubilades. Començarem a treballar en un espai jove i polivalent en la nau antiga de la cooperativa. En les properes setmanes tindrem més zones verdes, dos circuits de patins i bicicletes i més zones esportives. En aquesta legislatura eliminarem totalment el deute que té l'Ajuntament. I per cert, avui s'ha presentat així l'acta d'arqueig en la que diu, i vos ho comunique, que en l'Ajuntament tenim a data de divendres, dia 16 de juny, 2.997.048 euros. 2.997.048 euros. Per tant, així queda desmuntada la mentida que deia el PP de que n'hi havia 1 milió d'euros de deute. Exigirem davant la nova conselleria que l'escoleta siga pública, gratuïta i s'incloga dins de la xarxa d'escoles públiques. Remodelarem l'entrada del polígon industrial perquè siga més fàcil, accessible i amable. Continuarem donant vida al nostre poble, promovent la cultura, ajudant les persones, potenciant el comerç local, millorant les nostres festes, millorant el medi ambient, potenciant l'esport, treballant per la igualtat, col·laborant amb totes les associacions. I tot això tenim present que la prioritat de les nostres accions són les persones, cada un de vosaltres que esteu ací i tots els veïns que estan a casa. I mentre gestionem tot això, també treballarem en les coses que s'han de fer en el futur i anirem deixant preparats els projectes que Albalat necessita per a les pròximes legislatures. Aquestes són les línies bàsiques que m'agradaria seguir en la gestió municipal durant aquests 4 anys amb el recolzament de tots els grups polítics presents a l'Ajuntament. Així que ara cal començar a treballar en l'Albalat que volem. L'Albalat, per tant, és cosa de totes i tots. I volguer acabar com he començat expressant l'immens honor que sent sent alcalde d'Albalat i representant a cada un de vosaltres. Espero no defraudar-vos. Regidors i regidores, que tots siguem dignes representants de la confiança que el poble d'Albalat ha dipositat en tots nosaltres. Moltes gràcies. I amb això, la sessió. Moltes gràcies a totes i tots.